Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice los tres reyes magos. Miden 17 centímetros de alto sin tomar en cuenta las coronas. Es solo el muñequito. Entonces, espero que te gusten. A ver. Es que creo que este es Baltasar, Melchor y Gaspar. Creo que sí. Si me equivoqué en los nombres, porfa, una disculpa. Vean todos los detalles que hice de las coronas, de los en sí los muñequitos, los ofrendas, las puedes tú buscar en otro lado. Yo la verdad no las encontré. Es un cofre, una copa y una como jarrita. Entonces ahí sí te lo dejo a tus manos. Espero que te guste este tutorial y que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que compartas con las personas que les gusta tejer y que si no estás suscrito, que si ojalá te animes a suscribirte viendo mis tutoriales y le des a la campanita para que te avise cuando yo suba un video, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con la lista de materiales y continuamos. Miren, voy a hacer a los Reyes Magos. Yo sé que ahora sí que son muchísimos colores. Voy a tratar de hacer un solo video para todos, pero ¿por qué? Porque todo va a ser muy repetitivo. Entonces, voy a hacer el cuerpo en este tono, en el carne, y en este tono de cafecito para el rey mago. Y voy a utilizar otro tono de café para el cabello de otro rey mago. Es que no he bajado la foto en el iPad y no veo cómo se llaman. De Gaspar es en tono blanco el cabellito. Pero voy a hacer esto. Voy a hacer los cuerpos y nada más van a cambiar los zapatitos conforme al muñeco. Voy a hacer el de Gaspar primero y ya basándome con Gaspar, hacemos los otros dos, pero con uno va a ser en dos son en carne y uno en cafecito, ¿ok? Y entonces, el de cafecito va con zapatos amarillos, Gaspar va con zapatos lilas y el de cabello café va con zapatos naranjas y lo demás va a ser igual. Entonces, yo les voy a ir explicando qué cambia en cada muñeco. O sea, les voy a tejer el cuerpo base de los tres y les digo, ah, esto va a cambiar. Y en el que es afroamericano, ese sí va a ir todo en color cafecito. ¿Ok? Espero me alcance este estambre. Ah, no, sí, tengo más. Tengo más. Porque si no, no me va a alcanzar. Porque sí. Y entonces hago el cuerpo base y después me dedico a las túnicas también van a ser iguales. Solamente que ahí. Ah, los calzoncitos a todos les voy a poner en blanco. La ropa para el que es con cabello blanco va a ir con lila y morado. El que es con cabello café va a ir en tonos naranja. Y el que es cabello negro, porque llevo estambre negro para el cabello del Rey Mago Gaspar, creo que se llama Gaspar, es el cabello negro
Y para él voy a poner túnica amarilla y capa en azul turquesa. Si tú quieres cambiar los colores, puedes hacerlo. Eso es a tu gusto. Ahí sí te lo dejo todo a tu gusto. No hay ningún problema. Lo que sí es que necesitan estambre cristal con adornos dorados para las coronas. Necesitamos las coronas. Y adivinen qué. Llevan cargando algo, pero necesitamos un tarrito, un cofrecito y cosas así. Pero yo las había conseguido en un mercado de aquí de México, pero ya no los volví a conseguir, donde vestían niños Dios. Y siempre compro accesorios en esa temporada, pero ahora no pude comprar. Y entonces compré una copita, compré el cofrecito y compré otra cosa, un canasto, porque era una cestita pequeñita. Y los hice diferenciar. Ahorita voy a ver qué se me ocurre cómo hacerlos. Si hacer el cofre en cartón. Estoy pensando. No tan. Porque si es un copón. O como. O estaba pensando hacer ponerle frasquitos de rellenos de algo, de cosas diferentes. Pero estoy viendo. De frasquitos que venden en La Parisina o en Fantasías Miguel. Si son de México. Si no, ahorita les enseño los frasquitos. Porque de hecho tengo unos. Espérenme. Sí, sí tengo uno a la mano. Y vean. Son de estos tipos de frasquitos. Pero no sé si se verían bien de este tamaño. Porque tengo más pequeños. Entonces estoy viendo si ponerle. Ah, miren, pero es que sí están muy pequeños. Tengo de este tamaño. Pero creo que son muy pequeños. Miren, se desaparecen. Entonces quedarían de este tamaño. Porque sí, de estos creo que sí tengo. Sí, yo creo que les pongo frasquitos. Y los relleno con chaquira y lentejuela para que se vean diferentes. Que sea la mirra, el oro y el incienso, ¿verdad? Creo que era incienso. O si no, rellenarlo con bolitas de estas de pompones. O sea, hay que ingeniárnoslas con lo que tenemos. Ya esperándome al día que viste niños Dios, pero es que es esto hasta febrero. Y ya comprarme más cositas. Pero este sí lo necesitamos para las coronas. Necesitaremos pedrería para adornar las coronas de diferentes tonos. Y creo que ya. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el cuerpo. Ah, no, espérenme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos faltan botones. Los botones para los ojos. Esos vamos a ocupar de 1 centímetro de diámetro. Miren, yo tengo de varios tamaños. Es que estos son muy grandes. Estos son de acá. Entonces, necesito, ya tengo en azul para Gaspar. Ay. En negro necesito para. Ay. Uy, este está muy grande. No, este es azul. Ay. Ay, ahora ya lo perdí. Aquí está. Según yo los tengo en orden. Miren, aquí sí ya completo otro par.
Así. Creo que no, ¿verdad? Así. Ah, miren, tengo en café. Voy a ponerles en tono café a otro. Vean, ya los acompleté. Unos negros, unos cafés y unos azules. Pero es como tú tengas. Si tú tienes puros negros, ponle puros negros. Si tienes todos cafés, ponle cafés o ponle todo en azul, ¿no? Porque pues se vería mal. Entonces, ya tengo los tres pares de ojos. Vamos a utilizar un gancho del número 3. Y vamos a utilizar un gancho del número 2.5 para las coronas. Ah, y llevan capa. Los voy a poner con capa. Y espero que me queden. ¿Qué más necesitamos? Creo que ya. Entonces, vamos a tejerlos. Espero les guste. Voy a tratar de hacer todos juntos ahorita los cuerpos. Me voy a tardar un poquito en subir el video porque pues voy a tener que tejer los tres cuerpos de jalón. Y entonces ya. De hecho, puedes basarte el cuerpo en el de San José. En el de San José va a ser el mismo tipo de hechura. Sea, va a llevar lo mismo. Nada más que no lleva el velo. Pero el cuerpo es el mismo. Lo que va a cambiar del muñequito es las mangas y los zapatos. En cada muñequito y ahí la piel. La piel de uno de ellos. Entonces, vamos a comenzar tejiendo a Baltasar. Y ya basándose en ese, ya hacemos los otros. Ok, miren, ya hice las manitas del otro rey mago, del otro, y me falta el de Gaspar. Voy a hacer esto. Vamos a agarrar el color carne. Los colores tú los eliges, pero yo estoy eligiendo estos colores. Entonces, pero para que veas que cómo voy cambiando el tono de la piel y los colores de la ropita para distinguir a los Reyes Magos. Entonces, hago dos cadenas. En la segunda cadena hago seis puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. Luego en la vuelta 2 hago una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Bueno, ya no regreso. Ya. Ya lo terminé. Entonces. Ay, no, no, no. Muy bien, ya. Dijo, ya lo terminé. ¿Ya para qué? Ok. Luego, en la vuelta 3 y 4, voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ahora sí, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5, voy a hacer una cadena y hago un punto, una disminución. Tres veces y me va a dar un total de 6 puntos bajos. Va el punto y la disminución. Y antes de cerrar la vuelta, miren, ya clavé para cerrar la vuelta. Vamos a cortar. Y aquí metemos el color que vamos a ocupar. Doblamos la punta, cierro la vuelta y hago un amarre con el color que acabo de poner. Ahí está. Y de la vuelta 6
a la 12 vamos a tejer punto por punto. 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena. Ay, espérame. Déjenme, meto esto. Es que si no se va a estar atore y atore y... Ah, y vieron que rellené. Para que pueda yo seguir tejiendo. Entonces son una cadena, 6 puntos bajos. 3. 4. 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y de la 6 a la 12, cierro la vuelta con un punto deslizado. De la 6 a la 12, tejo punto por punto. 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, rematamos cuando ya termine y regresamos. ¿Ok? Entonces, ya tengo las 6 manitas de los 3 Reyes Magos. Si tú quieres, puedes irlo haciendo de poco en poco. Eso no hay ninguna diferencia. Si quieres hacer primero uno, luego el otro. Yo los estoy haciendo de jalón. Porque pues, se me hace más fácil. Y nada más serían las piernas y los brazos. Porque lo demás no lo puedes hacer así en serie. Ah, bueno, sí, la túnica y el cabello. Pero ahorita voy a hacer esto, ¿sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren. Ya quedó. Ya quedaron los dos, que es Baltasar y Melchor. No, espérenme. Él sí es Baltasar. Melchor, sí. Melchor y Gaspar es el de cabello blanco. Entonces, si se fijan, es lo mismo. Están igualitos, nada más que cambian los detalles. Así. Cambian los detalles, que son el color de la piel y los ojitos, el color de los ojos, el color del cabellito. Ay, me faltaron las cejas de este muñequito. Ahorita que estoy viendo, me faltaron las cejas. Entonces, es lo único que va a cambiar. Si se fijan, les puse capita. Entonces... vean, sirve que les enseño a poner las cejas. Hago un nudo. Y acá hago otro. Y hago un remate. Clavo ahí mismo. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y entonces. Ya, quedó. Entonces, ahora sí. Ya decía yo que lo veía raro. Entonces, vamos a hacer a... Gaspar, Baltasar, Melchor y Gaspar. Ajá. Y vean, hice un como botecito que voy a poner así las manitas. Y en el otro hice una cajita que voy a poner las manitas así. Y para que queden pegadas, tengo que pegarlas a las cajitas, pero eso ahorita se las enseño. Y entonces, vamos a hacer las coronas después, al final del video, ya que haga las 3 coronas. Y entonces, vamos a seguir tejiendo a Gaspar. Y entonces, ya habíamos hecho los brazos. Y ahora vamos a hacer la pierna.
para la pierna, la primer pierna puede ir, va a ir rematada, pero la segunda no. ¿Ok? Entonces comenzamos con el color que te corresponde en el mago. En este caso me toca el color lila. Ok, vamos a comenzar los zapatitos con dos cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok, en la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y hago 4 disminuciones. 2, 3, 4 y 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro, voy a cerrar la vuelta, pero vamos a cambiar de color. Corto. Y tomamos el color carne. Doblamos la punta, jalo y cierro la vuelta. Y entonces hago un amarre. Y en la vuelta 8 voy a hacer una cadena. 5 puntos bajos. En la vuelta anterior me quedaron 14 puntos bajos. Entonces, en la vuelta 8 son 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Y voy a hacer una disminución. Vean. Así. Y vuelvo a jalar. Ay, perdón. Y vuelvo a hacer la misma disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 4, 5 y hago lo mismo. Hago la disminución y luego vuelvo a jalar. ¿Para qué? Para que quede parejito el color y no haya problema de que se vea diferente. En la vuelta 9 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. La primer piernita la rematamos. Y la segunda vamos a cambiar a color blanco. En este caso ya vieron que era diferente. Que cada piernita son diferentes colores. Entonces, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, lo tejo. Y regreso de la vuelta 9 a la 14. Y lo rellenamos.
Ok, ya tengo las dos piernitas y entonces vamos a hacer el color blanco. Ya tengo color blanco y para unirlas vamos a hacer en la vuelta 15 una cadena, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 y 9. Tejo una cadena, alineo, clavo y voy a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí en la cadena de en medio tejo un punto bajo. Luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, ay, espérame. 2, 3. Y cierro el punto bajo. Cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego tejo en la cadena flotante un punto bajo. Y después tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11 y 12. Tejo un punto bajo en la parte de en medio de las piernas. Y luego tejo 3 puntos bajos. Y me da un total de 26 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 17 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 26 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Y dejen marco porque si no. Ay. Me hago bolas, pero marco y entonces tejo de la 17 a la 20, 26 puntos bajos en cada vuelta la subo con una cadena y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 21, ah no, 20, ah sí, 21, 21, voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos. Una disminución 5 veces y me va a sobrar un punto bajo. Entonces lo tejo normal. Me va a dar un total de 21 puntos bajos. Entonces, 3 puntos bajos, una disminución 5 veces, un punto bajo, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 voy a cambiar a color carne. De la vuelta 22 y 23 tejo punto por punto. Son 21 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 24. Vamos a hacer esto. Una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 3 veces. 3, 4, 5 y la disminución. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok?
En este muñequito, en vez de carne, van a poner color café. ¿Ok? Ok. En la vuelta 26, no, 25. Vamos en la vuelta 25. Vamos a tejer una cadena, tres puntos bajos y vamos a pegar los brazos. Los parto a la mitad y los atravieso. Va uno. Y van dos. ¿Ok? Y tejo siete puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Parto a la mitad. El brazo lo atravieso y hago dos puntos bajos y tejo cuatro puntos bajos, dos, tres, cuatro y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean. Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. Seis veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 voy a hacer una cadena y hago 12 puntos bajos, punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Lo tejo y regreso. Ok, entonces en la vuelta 28 voy a hacer esto. Una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 29 voy a hacer una cadena. Tres puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos, tres y el aumento. ¿Ok? Y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 30 vamos a hacer. Una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Tres, cuatro y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 31. A la 38 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado cada vuelta y subo con un punto, con una cadena, perdónenme, cada vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 39. Vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Acuérdense que cierro con un punto deslizado la vuelta.
Ok. En la vuelta 40 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Seis veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Tres puntos bajos, una disminución por toda la vuelta y regreso. Ya voy rellenando la cabeza, entonces lo puedes ir haciendo tú también. Ok, en la vuelta 41 vamos a tejer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 42 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 43 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Es la última vuelta. Lo tejo, remato, pero dejo estambre para poder cerrar el circulito que queda. Ok, y tratamos de rellenar bien, bien la cabecita. Ok, miren, ya quedó y así quedarán los tres. Como vieron el video, vieron que estaban así. Entonces voy a hacerle su cabellito. Y en este caso va a ser en color blanco. Este sí va a cambiar en cada rey mago. Es blanco, negro y café. Y vamos a comenzar. Espérenme, ahí está. Tejiendo dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta y jalo. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, espérame, ahí está, dos puntos bajos, un aumento, seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer de la 7 a la 10 punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 7 a la 10 punto por punto. Vamos a tejerlo y regresamos.
Ok, en la vuelta 11 vamos a tejer 24 puntos bajos. Subo con una cadena y comienzo. Vamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30. Ay, vean lo que hago. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Lo primero que digo y lo primero que hago. Ok, ahora. Vamos a marcar dónde iniciamos la vuelta. Ok, giro el tejido y de la vuelta 12 a la 16 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Termino la vuelta, giro el tejido y vuelvo a empezar. Ok. De la vuelta 12 a la 16. Y una disculpa de que me equivocara ahorita. Ay, es que les digo que luego ando en la luna. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto son 24 puntos bajos en cada vuelta. Ya terminando, rematamos y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y si ven, son iguales, nada más cambia el color. Entonces, vamos a dejarlo tantito así. Ok, voy. Este lleva barba, igual que el del cabellito café. Ok, entonces para hacer la barba, vamos a hacer esto: 8 cadenas, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 y cierro con un punto deslizado la vuelta, así. Y entonces voy a subir con una cadena y tejo punto por punto. Son 8 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Lo tejo, ahí está. Le iba a decir y regreso, pero ya quedó. Vamos a rematar. Y escondo la tirita. Clavo y la paso por todo el estambre, así. Y luego ensarto. Así. Jalo. Y corto el excedente. Y ya quedó la barba. Vean. Ahora vamos a hacer la nariz. La nariz, vamos a hacer esto. Dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Cortamos y remato. Entonces,
hacemos esto, un amarre con las dos tiritas, corto y empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo, y entonces ya quedó la naricita. Entonces vamos a hacer la túnica ahora. Ok, como ven, los pegamos de una vez y tengo los ojitos. Espérenme, aquí está el otro. En este van los ojitos azules. En el café, en el color café del cabello café, van los ojitos cafés. Y en el que tiene el cabello negrito, van los ojos negros. ¿Ok? Entonces, vamos primero a pegar el pelito. Está chistoso. Ok. Se ven simples, pero ahorita todavía nos faltan las coronas, ¿eh? No se olviden de las coronas. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner silicón en la orilla. ¡Ay! Okay. Con mucho cuidado. Ok, entonces. Ay, no sé si soy. Ay. Ok, entonces hago esto así y aquí también. Ay, sí me espanté. Ay, es que en serio que de veras que me paso. Entonces, ustedes lo van a hacer con cuidado, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Ya. Voy a pegar primero la barba que va pegada casi al cuello. Es una barba de candado. Entonces, lo pego así. Luego, vamos a tomar la nariz. Y hago esto. La pego de tal manera. Ahí está. Que quede centrada. ¿Ok? Y los ojitos los pego aquí al lado. Así. ¿Ok? Entonces, fíjense, donde termina la nariz es aquí. Ay, no. Ahí está. Y acá. Así. Ay, ay. Ahí está. Dejen, tapo el silicón y pongo los ojitos. Como son muy pequeñitos, sí, cuesta. Entonces los aprieto y los dejo secar como 10 a 15 segundos. Igual que la nariz y lo demás. Ok, las cejas ya saben cómo las hago. A un punto arriba de los ojos. Y hago una más arriba. Así. Ok. Y aquí hago igual. Y casi son tres puntos bajos que tomo para que sea el largo de la ceja. Pero eso es al gusto. Ahora sí que ustedes pueden hacerlo como quieran, ¿eh? Eso es al gusto.
Así. Entonces, vamos a comenzar con la túnica. Vamos a tejer en el color de los zapatos y las mangas. Y entonces hacemos 24 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más una cadena. En la vuelta 1 voy a hacer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 2 giramos el tejido y subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Tejo 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Y hago esto. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta clavo un punto bajo y tejo 8 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 4, 5, 6, 7, 8. Y hago 5 cadenas, 3, 4 y 5. Hago 1, 2, 3, 4, 5. Y son 4 cadenas, digo 4 puntos bajos, 2, 3, 4, incluido el que acabo de hacer. Entonces, en la vuelta 2 fueron una cadena, 4 puntos bajos, 5 cadenas, brinco 5 cadenas, 8 puntos bajos, 5 cadenas, brinco 5 puntos bajos y tejo 4 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 3 giro el tejido y hago una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Y en las cadenas tejo punto por punto. Son 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 8. Y tejo 5 puntos bajos en las 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Luego giro el tejido y en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No voy a contar, solamente tejo 2 puntos bajos, un aumento hasta donde llegue. Si ven que quedan 2 puntos bajos, nada más los tejen así y ya. ¿Ok? Entonces, 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok. Giro en la vuelta 5 y hago punto por punto de la vuelta 5 a la vuelta 19. Ok. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Lo tejemos, no necesitan contar, confíen en mí. Nada más cuenten las vueltas, eso sí, pero el total de puntos en cada vuelta no importa. Entonces, tejo de la vuelta 5 a la 19, punto por punto. Rematamos dejando estambre para poder coser
la túnica, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Entonces, vamos a ponérsela. Y vamos a cerrarla por la parte de atrás. Ok, así. Entonces, vamos a ensartar. Así. Así. Entonces, la 1 y regreso. ¿Sale? Así. Ya queda. Y nos falta la capa. Oh, yo creo que no los termino hoy. Bueno, ni modo. Es que me faltan las coronas, me falta la capa, me faltan detalles. Y ya son 20 para las 6. Ok, voy a rematar. Y lo clavo entre el estambre y corto. Y vean. Ok. No sé si hacerle una tirita de dorado de doradito para la cintura. Le haríamos como 30 o 40 cadenas. Hagamos esto. Hacemos 40 cadenas. Si son más, aquí te los pongo. ¿Cuántos fueron? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. No, perdón. Hagamos 50 cadenas y regreso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya son las 50. Sí. Corto. Y hago esto. Y entonces, aquí en la cinturita vamos a amarrarlo. Sí, se ven mejor. Entonces, hago dos tiritas más y los hago en los otros, los pongo en los otros Reyes Magos. ¿Sale? Adivinen qué. Sí, se vio mejor. Entonces, ay, aquí creo que me faltó apretarle un poquito. Pero sí se vio mejor. La verdad, sí me gustó. Ah, no, sí, está bien. Vean. Creo que sí. Entonces, ya quedaron. Entonces, vamos a tejer la capa. Ay, sí está cansado. Es que sí está medio tardado esto. Para la capa voy a utilizar otro color. ¿Ven que iba a usar el naranja con este?
y el lila con este, pero no, estoy combinando los colores para que se vean bonitos y no se vean tan planos. Entonces, ahora voy a usar un azul y vamos a comenzar la capa. Ay. A ver, espérenme. Ahí está. Para la capa necesitamos tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 más 1. Entonces, vamos a tejer a partir de la segunda cadena 20 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Lo que escuchan es mi perrita que está bien dormida. Está bien dormida y está roncando. Como que sueña. Entonces hace soniditos. Ok, entonces los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido y hago una cadena y tejemos 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta, hasta donde lleguen, no necesitan contar. Ok, 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta, giro el tejido en la vuelta 3 y entonces de la vuelta 3 a la 18 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Tejen marco, lo tejo y regreso. Cuando lleguen a la vuelta 18 van a rematar. ¿Ok? Entonces de la vuelta 3 a la 18 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Oigan. Está sueñe y sueñe. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó la capa. Y entonces, ¿dónde empezamos? Bueno, vamos a hacer una orejita con el color dorado. Jalo, hago una cadena, pero sin soltar las puntas, jalo y hace una orejita. Entonces, voy a comenzar del lado izquierdo, en la parte de arriba. Se van a ver cadenas flotantes de este lado. Entonces, jalo y hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Y tejo punto por punto en la orilla. ¿Ok? Puro punto bajo. Así. Es más, se ve luego, luego, o sea, el mismo tejido te va guiando. Hay un hoyito por cada vuelta, entonces ahí vamos a hacer eso. Corto el excedente, lo tejo en las esquinas. Aquí voy a hacer un aumento. Vean, así. Y aquí en la esquina hago, ay, espérame, hago el aumento. Y luego ya tejo punto por punto. ¿Ok? Van a ser las tres capitas iguales. O sea, no, así no hay pierde. Entonces las tejen de diferentes colores para los tres Reyes Magos. Lo tejo y regreso. Y voy a terminar de este lado. ¿Ok? Rodeo y hasta aquí lo remato. Ok, con hilo de coser voy a unirla
La voy a poner en el cuellito. Así. Y entonces, vamos a coserla a la túnica. Así. Ay. Hacemos unas puntaditas. Así. Ay. Espérenme. Ahí está. Remato. Okay. Y ya quedó. Lo paso por el estambre y así pego el otro lado. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok. Son tres tipos de coronas. Vamos a hacer la básica, que es con... La iba a hacer con el gancho del 2.5 y a un solo hilo, pero no, va a quedar como muy... Muy frágil. Entonces, vamos a tejer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y hago esto. Cierro con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Voy. Y ahí mismo voy a hacer un punto deslizado, un punto deslizado, un punto bajo. Entonces, tejo en la primera vuelta 20 puntos bajos. A ver, espérenme. Ahí está. Punto por punto. Lo tejo y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, en la vuelta 2 y 3 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 20 puntos bajos en cada vuelta y cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena. Un punto bajo y hago tres cadenas. Y en donde empecé el punto bajo, miren, atravieso aquí y hago un punto deslizado. Tejo dos puntos bajos y otra vez, una, dos, tres cadenas y miren, atravieso estas dos. Y hago el punto deslizado. Otra vez, dos puntos bajos. Ahí, espérame. Uno, dos. Y hago una, dos, tres cadenas y atravieso los dos, el punto bajo. Y hago un punto deslizado. Dos cadenas. Digo dos puntos bajos y luego hago las tres cadenas. Uno, dos, tres. Y atravieso esta y esta. Y hago un punto deslizado. Espero que se haya visto bien. Lo termino. Y vamos a hacer otra más. ¿Ok? Otra, así, otra coronita.
porque arriba lleva como un turbante o algo así, pero tengo que poner la coronita alrededor, ¿ok? Entonces lo tejo otra igual, otra coronita igual, cuando termine remato y tejemos otra igual, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. Miren, ya quedó, ya saben, lo que sobra de estambre. Vamos a clavar la aguja. Lo paso por todo el estambre y ensarto. Ay, me llevaron más tiempo de lo que pensé. Bueno, no es cierto. Es que si me hago un amigurumi por día, llevo 3 días haciendo esto. Entonces sí, porque son tres muñecos. Entonces no me tardé, sino. Y miren cómo quedó. Entonces, dejen, veo mi foto del dibujito donde saqué los Reyes Magos. Es que no me sé los nombres. Entonces, no quiero arruinarlo. Ok. Entonces, esta solita va para el cabello café. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar con silicón líquido la corona. Así. En la orillita pongo el silicón. Y voy a tratar de centrar. Así. Y con mucho cuidado empujo hacia abajo. Bien. Ya quedó. Entonces, quiero pegar a este. Es que voy a pegar cositas, espérenme. Pongo silicón y silicón. Y entonces, espero tantito, pero voy a hacer esto. Voy a amarrar tantito las manos. Nada más mientras seca. Miren. Así. Entonces, lo dejo para que seque, pero ya no abre las manos. Y ya queda sujetando las cosas, ¿ok? Entonces, esto lo voy a hacer con los tres muñecos, pero voy poniendo la corona y voy poniendo el adorno. De hecho, estaba pensando en uno de ellos, hay que ponerle algo brilloso porque no se me ocurre qué otra cosa poder poner. Miren, como algo así. No sé, es que no se me ocurre otra cosa. O algo así. Como si fueran piedras preciosas, no sé. Algo así. A alguno de ellos. A ver. Porque no se me ocurre qué otra cosa. De veras que. Y no encontré mis frasquitos. La verdad, no encontré mis frasquitos. Y dije, ay, qué lástima. No sé dónde quedaron. Y entonces voy a pegar eso. Entonces, hago otra corona igual. Ok. En la segunda cadena, digo, en la segunda corona, vamos a tejer 25 cadenas más una. Y hago una vuelta de punto por punto, como la que hicimos antes.
En la segunda vuelta vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Así. Igual. Punto por punto y regreso. Son 25 puntos bajos. Los regreso y los tejo. Una disculpa es que se me borró la parte en que hice las 25 cadenas. Las cerré en círculo. Y tejí punto por punto. Pero dije, bueno, es que eso ya lo hicimos con la otra. Nada más que en vez de 20 puntos, 20 cadenas, van a ser 25 cadenas. Y esta va a quedarme más bajita que la anterior. Entonces le voy a quitar una vuelta, porque antes era la vuelta 2 y 3, y ahora no, nada más va a ser la vuelta 2, para que quede más delgadita. Esta corona es diferente porque lleva un como turbante en medio, pero no es turbante, sino es como una gorrita o algo así raro. Entonces lo voy a tejer. Miren, ya terminé la vuelta. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo y empiezo otra vez. Tres cadenas, una, dos, tres, y atravieso. Y hago un punto deslizado. Dos puntos bajos y un punto deslizado. Y digo, tres cadenas y el punto deslizado. Dos puntos bajos. Tres cadenas y un punto deslizado. Así lo hago por toda la vuelta hasta donde lleguen, no importa. Y regreso. Tres cadenas y atravieso con un punto deslizado. ¿Ok? Lo termino y rematamos. Ok, voy a hacerlo en color azul. Esta corona es para Gaspar, no. Sí, creo que es, no. Ok, estoy viendo mi apunte porque no, o sea, vean lo que hago. O sea, busqué los nombres de los Reyes Magos, porque no, me hago bolas. De veras que, ay, son de esas cosas que llevo desde niña que no aprendo. Es Melchor. Es Melchor. Y entonces, ya está la coronita, miren. Entonces, lleva como una. Ah, amarré ya todos los adornitos que llevan. Ya, para que me dé tiempo para que termine, se seque mientras hago las coronas. Entonces, ya les enseñé a pegarlos como le hice con el otro. Y entonces, vamos a hacer el color de su capa. Entonces, yo hago dos cadenas y en la segunda cadena hago seis puntos bajos. Tres, cuatro, cinco. 6. Así. En la segunda vuelta hago una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, bueno, ya terminé. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Así. Ok.
Cuando les digo que lo saco de un dibujito, los Reyes Magos, es en lo que les acabo de enseñar. Así lo saco los amigurumis. A veces me doy ideas de dibujitos, de cosas así. No es que esté copiando el diseño de alguien, sino más bien son los dibujitos. Porque yo soy nefasta para dibujar. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Son 24 puntos bajos. Así. Ok, miren, ya rematé y ya quedó así. Entonces, viene lo difícil. Tenemos que pegar esto aquí adentro. Así. Así, 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 exactamente así. Y entonces, lo pego con mucho cuidado con silicón. A ver si me queda, oigan, porque, ay, esto se me va a complicar. Pero ok, queda así y ya queda su corona. Miren, ok. Entonces, lo pego y pego al muñeco y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ay, perdónenme. Y entonces sigo esperando a que seque tantito. Entonces, ahora me falta el último. Él lleva turbante. Y siempre estoy diciendo que es afroamericano y no es cierto. Es africano. Una disculpa. Sí, mi esposo me corrigió, me dijo, no es africano. Y dije, ay, sí es cierto. Él es africano. Entonces, él lleva turbante. Entonces, vamos a comenzar y voy a hacer la corona del color de la capa. Estos colores son al gusto, ¿eh? No es necesariamente como yo los hice. Ustedes pueden combinar los colores como ustedes gusten. Es que a mí, los cuatro nacimientos que he hecho, todos los he hecho diferentes colores. O sea, en serio. De hecho, pueden hacer todo en beige con el carne. Y los colores del cabellito. Y se va a ver bonito. O sea, realmente se va a ver así como monocromático. Entonces se va a ver bien. Ok, para el turbante empezamos con dos cadenas y en la segunda cadena tejemos 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Y hago en la vuelta 2 una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos. No. Ah, sí, 18 puntos bajos. Sí, está bien. Ay, es que pensé que me había equivocado. Gracias por las que me han tenido paciencia de cuando me equivoco. Y me van a decir, es que no haces un video bien. Dije, no, es que así yo me respaldo de que me acusen de plagio, porque yo no estoy copiando nada. Y así yo me defiendo. Pero gracias por entenderme. Porque sí, o sea, me ha pasado que he visto mis creaciones en otros canales y van a decir que ellas lo inventaron y no es cierto. En el turbante, la vuelta 4 es una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale?
Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos. Hay una disculpa. Un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 4 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. Les juro que estoy sin grabar y estoy bien, pero nada más prendo la cámara y empiezo. Y luego estornude y estornude, o sea, ay no. Entonces, vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a tejer la vuelta 8 y 9 punto por punto. Tengo una idea. Es que quiero hacer, ¿cómo les diré? Quiero como que quede medio abierto, pero espero que me salga, porque una cosa es decir las ideas y otra es que salgan. Entonces estoy pensando. ¿Ok? Entonces, y quiero poner la orilla en doradito, así como la capa, que se vea bonito el turbante. Si no, hacer unos adornos. Voy a ver. Ah, y le voy a poner pedrería al turbante para que se vea llamativo. ¿Ok? Ok. En la vuelta 10 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Por toda la vuelta, hasta donde lleguen. No importa que sobren puntos sueltos, nada más los tejen y ya. Porque necesito que se reduzca demasiado el turbante. Es que no me está gustando mucho cómo está quedando, pero ya estoy corrigiendo. La idea que tenía, pues no funcionó. Ya ven que les dije de una forma y no. No funcionó. Entonces voy a ver otra forma. Es que no. Esto es así, que luego a veces les digo que uno lo escribe en papel, pero no sale como uno espera. Entonces lo que voy a hacer es como un turbante raro. Obvio, imaginación mía. Y entonces, miren, me quedan 2 puntos sueltos. Los tejo y ya. Y vean, lo voy a hacer así como así, exactamente así. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la vuelta 11? Miren, vamos a. ¡Ay! Salió volando la aguja. Vamos a hacerle una orillita en dorado. Entonces, voy acá, doblo la punta del estambre y cierro la vuelta. Hago el amarre. Acuérdense que yo aquí llevo dos hebras. Porque está muy delgadito. Y por eso ya no usé el gancho 2.5. Porque no, quedaba muy delgado. La verdad era muy delgado. Y no se paraban bonito ni las coronas. Nada, nada. Ok, entonces voy a tejer en la vuelta 11. Punto por punto. Pero en dorado. Lo tejo.
y remato. ¿Ok? Así. Y se va a ver bonito. Y miren, queda así. Y ya quedó. Y le voy a poner algo aquí arriba. Estoy pensando como qué ponerle. ¿Ok? Igual una piedrita, algo. Algo así como... Miren. Pues yo creo que sí. Así. Sí, creo que sí quedó en amarillo. ¿Sale? Entonces lo tejo, remato y regreso. Ok, miren, ya quedaron. Ay, me encantaron. Le puse pomponcitos a la cajita que hice para que no se viera así como hueca. A esta le puse una tapita y un pompón como si fuera una tapita así con agarradera. Y a la corona le puse más piedritas. Y vean, espero que les hayan gustado. Miden 17 centímetros de alto. Iba a poner a San José y a la Virgen, pero los voy a dejar ahorita así. Espero que les guste. Miden 17 centímetros de alto cada uno. Bueno, más los adornitos de la cabeza, ¿no? Eso ya es independiente. Espero que te vaya gustando mi nacimiento. Y regálame una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que cheques todos mis tutoriales, que son más de 500 tutoriales que tengo en mi canal. Y quizás algo te convenza a que te suscribas a mi canal, ¿sale? Puedes seguirme en mis redes sociales, que es La Casita de Puchis en Facebook o La Casita de Puchis Grupo o en ambas. Porque en el grupo tú puedes subir tus trabajos que has ido haciendo. No importa que no sean míos. Espero que te guste el grupo. Y la comunidad es tranquila. Hasta eso es tranquila. No son groseras. No. O sea, yo te recomiendo que entres ahí. Y espero que nos sigas en los tutoriales que vamos a continuar. ¿Sale?